¿Cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Bueno, la presencia de Luchi tiene el sentido, poco que expresa esta fotografía, de hace poquito más de un año, cuando el canal tomó la decisión de enviar un equipo a la guerra. Habían pasado apenas dos semanas de la invasión de Rusia a Ucrania y junto con Mauro Terencio tuvieron el privilegio de esa cobertura que, por supuesto, no es para nada fácil y debe ser, de los años que nos conocemos, una de las más impactantes en tu vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La decisión de viajar a una guerra que todavía no sabemos las proporciones que va a tener. Uh-huh. Sabemos que hasta el momento son catastróficas para toda la zona de la unión entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente donde ha sido invadido por los rusos. Pero, claro, había que tomar una decisión y el canal la tomó. Hace un año el mundo cambiaba porque empezaba una guerra que puede terminar en lo que se dice la Tercera Guerra Mundial. ¿No? A propósito, perdóname, sí. Luchi, porque te agrego ahí, lo sabes bien, en las últimas horas Putin ha quitado el estatus de república y deja de reconocer la soberanía, por ejemplo, al territorio de Moldavia, sí. Algo que había sucedido allá por el año 2012, con lo cual se teme que pudiera haber una invasión. Una nueva invasión. Una nueva invasión, ¿no? Sí, puede explotar en cualquier momento. Además, también estos pactos nucleares que se hicieron a lo largo uh-huh. de la historia, que hoy no son reconocidos. Es decir, que se están viviendo momentos claves. También China acaba de presentar un proyecto con 11 puntos para que se firme la paz en la región. Pero bueno, todo eso está en pleno proceso. Lo que sí podemos decir es que nosotros, como equipo periodístico del 12, junto con Mauro Terencio, hemos vivido prácticamente dentro de una película, ¿no? Desde el momento en que se llega a Polonia, encontrarnos con la estación de trenes de Varsovia, donde decenas de miles de personas llegaban dejándolo todo. Y ese camino hacia la frontera con Ucrania también fue impactante. Es decir, cada minuto que pasábamos en esa cobertura nos íbamos encontrando con el horror de la guerra hasta el momento que llegamos a esa frontera y nos encontramos también con esas mujeres, con esos niños, con esos ancianos que iban dejando todo un territorio, más de 7 millones de personas que lo habían hecho hasta ese momento. No me quiero ir del tema, Luchi, porque justamente están pasando las imágenes en el momento en que Mauro y vos tienen que bajar a uno de los búnkeres para protegerse, porque sí. Empezaron a sonar las alarmas, las sirenas de que estaban bombardeando o iban a bombardear. Eso ya fue en Lux, en la zona, en Ucrania, por supuesto, donde estábamos haciendo una transmisión en vivo para el noticiero. Terminamos de hacer y comenzaron a sonar las sirenas, cosa que nos permitió hacer esa transmisión y hacerlo vivir a los televidentes en primera persona. Mm. Toda esa zona de Luz, Rivne, en Ucrania, que es más al este, más para cerca de Kiev, se vivían horas de mucha tensión. Prácticamente no se podía dormir. No es que podías dormir con tranquilidad, claro. Porque sonaba la sirena, porque había amenaza de bombardeo. De hecho, el día que nosotros llegamos a Ucrania a las 2 de la mañana, producto de que no fue una entrada fácil, a las 6 bombardean el centro militar de Lviv, que es cuando el otro día todos los medios decían la guerra llegó al este. Claro. Murieron más de 40 personas. En realidad los números, viste, nunca sí, quedan claros. No lo vamos a saber. ¿Cuántos tampoco son los muertos? Tal verdaderamente. Tal cual, no lo vamos a saber. Y por supuesto, vivir a cada día, convivir con la muerte, convivir con el dolor, con el miedo, con lo que puede pasar. Lo que estamos viendo ahí son las imágenes de Rivne. Uh-huh. Es una ciudad en donde habían bombardeado una antena de televisión. Sí, me acuerdo, ¿mm? Claro. Y al otro día participamos de este velatorio público, también impactante, ¿no? Cada una de los grupos militares con un colectivo donde estaba uh-huh. el cajón de esa persona fallecida y el dolor de toda la familia. Así se vive la guerra. Esto es el día a día. Uh-huh. Esto es lo que sigue pasando en esa región. Por ahora, el final es abierto. Mira, hace unos días, con motivo de este aniversario, le hacíamos nota a una persona que está viviendo en Ucrania y que decía que ella sale a la calle
y se respira el olor a la muerte, sí, y su vida es en blanco y negro. Así se vive. Me parece, ¿cómo lo graficaba? Las palabras más perfectas para definir lo que es la tragedia de la guerra. Es la estupidez humana, sí, ¿no? En su máxima expresión, porque uno ve esas imágenes. Uh-huh. Y claro, si nosotros nos remontamos a un año y un día más para atrás, esto era inimaginable en nuestros pensamientos. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI ocurra esto? Algo que parecía que ya había quedado atrás. Bien. Las guerras, la Segunda Guerra Mundial, sí, con todas las lecciones que le ha dejado la humanidad. Pero bueno, lamentablemente estamos viviendo y no sabemos qué proporciones, algunos hablan de proporciones catastróficas, si esto no se frena. Gracias, Luchi, por este recuerdo. Un año de la invasión de Rusia a Ucrania, como decíamos, un final todavía abierto. Gracias, ¿eh?